Ok, pues sí, ya es una agrupación tal cual, como dices, todos tocamos cada quien pues en sus proyectos, pero decidimos formar un ensamble y pues sí estamos todos así de lleno, ¿no? Echándole ganas. Y se llama Ensamble de Alientos Uruapan, o bueno, también se llama Brash Band, pero ese nombre ya surgió después ahí por una anécdota de una tocada pasada. Nos pusieron así ahí en el flyer y pues dijimos, ah, está chido, ¿no? Pues hay que llamarnos así. Pero en Facebook nos pueden encontrar como Ensamble de Alientos Uruapan. Y el concierto de hoy pues se lo recomiendo ampliamente porque tocamos pues de distintas cosas, ¿no? Está muy dinámico el rollo, ¿no? Así como van a escuchar un poco de jazz, también van a escuchar temas de películas, incluso de series famosas, por ahí, okay. Una que anda sonando mucho, y composiciones también del ensamble, y pues está muy bueno, la verdad, se lo recomiendo, y yo creo que a todos nos gusta mucho, y lo disfrutamos mucho, y pues, más o menos eso es lo que hacemos aquí con Brash Band. Claro, bueno, la idea original pues era tener un ensamble con trompetas, trombones. De hecho queríamos meter una tuba, pero al final de cuentas prácticamente es un ensamble de saxofones, porque el único instrumento de boquilla circular es el trombón. Entonces tenemos que seis saxofones. Tenemos saxofón soprano, saxofón alto, tenor, y también aquí el más joven de la banda en la batería. Esta es nuestra segunda tocada, entonces pues estamos buscando espacios, ¿no? Así que pues para que nos, ahí donde, que nos invitan a tocar, estamos dispuestos a jalar a donde nos digan y pues para darle auge a esto. Aparte se nos hace bien chido porque pues creemos que es algo distinto, ¿no? A lo que se ha visto o se ve aquí en la ciudad, y eso nos motiva, ¿no? Pues para proponer cosas nuevas y pues hacer cosas diferentes.